Bienvenidos. Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de sexto semestre de psicología. Mucho gusto, soy Francia Gutiérrez, Jessica López, María Fernanda Ochoa, Álvaro Hernández. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy queremos saber su opinión acerca de la adopción por parejas del mismo sexo. Señorita Francia, ¿qué piensa? Sí, bueno, este es un tema muy polémico y pues actualmente no se tienen las suficientes investigaciones para poder dar un resultado o una opinión ya muy concreta y certera. Desde mi opinión, pues teniendo en cuenta la realidad y pues todo este problema de nuestro país, yo digo que es una oportunidad que se le puede dar a los niños, pero también trae sus consecuencias, ¿no? Teniendo en cuenta en que lo que siempre se ha llevado como reglamento o como la cultura por generaciones es que los niños crezcan dentro de un seno familiar de padre y madre. Entonces por eso es que se ve como mal visto o se ve como una parte como que no es aceptable por todo el mundo, pues por eso, por lo que siempre se ha tenido padre y madre. Pues considero que sería una oportunidad para tantos niños que están en estos hogares de paso o que están por circunstancias ajenas a ellos sin padres. Entonces también es como pensar en ellos cómo sería esta oportunidad y pues sí, sería interesante y pues que se evalúe el tema y pues realmente se hagan las investigaciones correspondientes para mirar qué consecuencias tanto negativas como positivas pueden tener estos niños en el desarrollo como tal de su personalidad y como tal del ser que está en ese constante desarrollo y cómo repercutiría en un futuro en la persona adulta. Álvaro Manuel, ¿usted qué opina? Ya, buenas noches. Pues mi opinión es que yo considero que se le puede brindar la oportunidad a las parejas del mismo sexo de adoptar. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños que se encuentran en los hogares de bienestar familiar carecen de afecto, carecen de una familia que les pueda brindar el apoyo. Y pues si hay parejas que desean brindarles una familia, brindarles el amor, brindarles un hogar, ¿por qué no darles esa oportunidad a los niños? ¿Por qué limitarnos por aquellos imaginarios sociales que tenemos en los cuales pensamos que solamente un hombre y una mujer pueden criar a un niño? Y pues muchos se fundamentan en algo que yo considero que no tiene suficiente base teórica, que es pues el hecho de ver a una pareja homosexual que los va a criar, que se van a volver homosexuales. Yo considero que eso no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque si así fuera, estos niños que crecen en parejas heterosexuales y se vuelven homosexuales, ¿por qué no han imitado su comportamiento y terminan inclinándose por otra orientación sexual? Entonces pues mi opinión es esta, que no considero que se va a afectar de ninguna manera y podría brindársele de alguna forma un hogar para que les brinde afecto y apoyo. Muchísimas gracias, María Fernanda. Buenas noches. Pues no soy ni en contra ni a favor, ¿sí? Bueno, por la parte de los niños que se encuentran en adopción y que quieren brindarle una oportunidad, sí, puede que sí. Pero tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de los niños también se debe que tener decente. ¿Por qué? Porque si un niño en la parte escolar, digámoslo así, ellos van creciendo. Y por esas acusaciones que le hacen sus compañeritos en el momento de interactuar con ellos, lo que van a hacer es como discriminarlos, en el cual el niño se va a volver antisocial y por eso se le va a hacer difícil realizar lazos sociales. Gracias. Jessica. Bueno, muchas gracias. Pues mi punto de vista acerca de la adopción por parejas del mismo sexo es, pues en algunos aspectos estoy a favor, como lo decía mi compañero Álvaro y mi compañera Franci. Es importante darle la oportunidad a los niños que se encuentran en este momento sin un hogar y sin una familia que les brinde apoyo y oportunidades para poder salir adelante y llevar a cabo sus proyectos. Pero ¿qué sucede? En Colombia no estamos preparados para tener este tipo, para dar estos pasos. Porque, como lo decía mi compañero, el imaginario social es muy grande y pesa bastante en nuestra cultura. A nosotros se nos ha enseñado de que siempre va a haber un padre y una madre, y romper con esto va a ser verdaderamente difícil. Muchísimas gracias. Gracias.